hicieron para albergar maquinaria para limpiar el cereal. Y hay cuatro. Sí, vale, ¿cómo está relacionado con el Camino de Santiago? Pues mira, si os fijáis en aquel monte hay una cruz. Ahí arriba diréis, ¿y esa cruz para qué? Bueno, pues aquí se vivía, pues sobre todo, pues eso, de la agricultura. Entonces, la climatología era muy adversa y las cosechas pues las destruían las tormentas. Entonces, cada vez que había una tormenta, siempre se formaba pues por ahí, por detrás de ese monte, venían las nubes. Esto tiene que ver con el Camino de Santiago, por aquí pasaba el Camino de Santiago. Y una vez vino un peregrino haciendo el Camino de Santiago y coincidió con una tormenta. Entonces hubo una tormenta muy grande y luego se juntó la gente del pueblo para hablar de, pues, buf, vaya tormenta, ese a mí se me ha estropeado no sé qué tierra, el otro tal. Entonces estaba ahí el peregrino y les dijo, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Tenéis que poner una cruz de acero en el monte por donde vienen las tormentas, por eso ese monte se llama la cruz de acero. Tenéis que hacer una cruz de acero de 4 metros de alto, con unos brazos de 4 metros y medio. Y encima, en la parte de arriba, tenéis que poner un recipiente con mercurio, para que no haya tormentas. Entonces la gente, pues nada, empezaron ahí a recolectar dinero, hablaron con gente del pueblo que había emigrado a Estados Unidos, para conseguir el mercurio, se lo mandaron desde Estados Unidos, hicieron la cruz y la pusieron ahí. Estuvo ahí pues hasta 1950 o por ahí, que una nevada la tiró. Y eso es una réplica que se ha puesto este año. Entonces, desde aquel día no ha habido más tormentas. Y los han destrozado. Pero, sí. Algo que está perfectamente documentado en un montón de pueblos que salen desde Astorga, viene por Combarros, por Prado Rey, por Manzanal, baja aquí a San Juan de Montalegre, por Torre, Las Ventas, Bembibre, San Román, y allí hay dos posibles bifurcaciones, una de ellas que iba por San Miguel de las Dueñas y la otra que iba por Congosto. Este camino que estamos hablando ahora es un camino histórico. Hermann Kuni von Bach, en el año 1495, ¿se oye? Sí, sí, sí. 1495, 3 años después del descubrimiento de América, ya hace una guía para viajeros alemanes y antes de llegar a Astorga habla precisamente de esta desviación, de la desviación que no seguía el camino de Rabanal, lo que es el camino francés que se conoce,
y que de alguna manera no está claramente definido por dónde vendría, pero sabe que venía o por la Cepeda, por parte de la Cepeda, o también por la parte de Manzanal. Él habla de salvar el Alto Rabinel, lógicamente se debía sobre todo a las dificultades que presentaba en invierno, ¿no? Pensa, ¿no? En Combarros y en Prado Rey, tenemos también testimonio de que en el año 1711 ya había una obra pía, era un sitio donde se recogían pues los pobres y los peregrinos, ¿no? En Combarros también había otra, aquí en Manzanal había una pequeña casita. En Manzanal además había una costumbre muy interesante, y es que cuando llegaban los peregrinos, pues les daban cobijo por el turno de velía o de posadero. Lógicamente no había hotel que durmiese allí, se daba pues simplemente un jergón de paja para que, y se le daba siempre pues eso, una taza de caldo, fuego, sal y agua. Eran los símbolos de hospitalidad de aquella época. Lógicamente en Manzanal está documentada que había una casa de hospitalarios del siglo XII. Los hospitalarios fueron muy importantes en aquel momento. Tenían una casa en Manzanal. Aquí, esto también perteneció a los hospitalarios allá por el año 1200, a principios del siglo XIII. A partir de ahí perteneció a los hospitalarios hasta el año 1870 aproximadamente, y como consecuencia de la exclaustración de Mendizábal, pues desaparece esto. Y había otra casa de hospitalarios en el Cueto de San Bartolo, en Villameca, y otra en la iglesia de San Felipe de las Lavanderas. Están allí los escudos, se ve perfectamente que aquello perteneció a los hospitalarios. A principios del siglo XX este monasterio estaba todavía en pie. Hay una fotografía, me parece que está ahí arriba, donde se ve perfectamente que estaba en pie, ¿verdad? A partir de ahí se hunde el techo y bueno, las piedras empezaron a caer por un lado y por otro, y bueno, ya vemos que no hay ninguna, con lo cual las piedras me imagino que no marcharon volando. Se ve muy claramente además en la construcción. Ahí tenemos una construcción de sillería. El monasterio arrancó con un enorme poder económico y un enorme empuje que se atribuye al parecer al abad Rodrigo, que también era prior de Poibueno, del monasterio de Poibueno. Entonces ese debió ser el que de alguna manera pegó el gran empuje. Quizá estuviese previsto todo cerrarlo en bóveda. La torre, lógicamente, es una torre de mampostería. No había el dinero para hacer sillería como hoy. La sillería, lógicamente, era mucho más cara. Había que cortar las piedras, había que tallarlas, había que asarlas. La mampostería es lo que hacemos cualquiera de nosotros hoy en nuestras casas cuando hacemos una pared. Luego, ahí también...